noches. En nombre de la Junta Directiva, queremos agradecerle la presencia de ustedes en esta exposición privada. La clínica tiene la iniciativa este año de apoyar el arte y para eso escogimos a nuestro invitado este año, el maestro Emilio Hernández. Sus figuras, como algunos han apreciado, evocan esbeltez, pero también evocan fragilidad, evocan autenticidad también, por lo que hemos visto en muchas tapas y otros diferentes instrumentos de la cotidianidad. Este es el inicio. La clínica quiere promover, mediante este encuentro con ustedes, que son puerta y punto fundamental de la institución, que vamos a seguir apoyando el arte local y sobre todo dándoles a ustedes un espacio de esparcimiento y de colegaje. Nosotros en la clínica contamos en el 2014 con ya 30.500 procedimientos que nos hacen en manos de ustedes una clínica experta. Quiero finalmente agradecerle la participación nuevamente, invitar a mi maestro de cabecera, a Emilio, para que nos deleite además con su obra, que nos haga un recorrido por esas fabulosas esculturas. Gracias por la invitación. Cuando se planteó el proyecto de hacer unión entre el arte y la medicina, me pareció una cosa fascinante. Al principio me dijeron, bueno, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Esto cómo es? Y dije, esto lo hacemos porque lo hacemos como sea. Es integración entre seres humanos, de volvernos amigos siempre en todas las profesiones. Nosotros los artistas somos otros profesionales que queremos estar de la mano con todos. Mi trabajo siempre está expresando sensualidad, está expresando sentimientos. Por eso creo que va muy de la mano con el trabajo que ustedes hacen. Para mí, ustedes son unos artistas y quiero estar unido a los otros artistas. En la muestra que tengo hoy, empieza el recorrido por ese fondo de allá, donde tengo parte de una serie que presenté el año pasado en la ciudad de Nueva York, en una de las ferias más importantes. Y terminamos de pronto con estas últimas divas que vieron con tapas de gaseosa, con adornos. Es mostrarle a la gente que de pronto no vemos la belleza que nos encontramos en cada paso que damos. Entonces he recogido de pronto todo lo que tenía guardado porque soy un recolector de basura. Yo veo una tapa y al bolsillo, yo veo una tuerca y al bolsillo, y tenía un mundo de cosas acumuladas, pedazos de candelabros, ollas, hélices. Y en eso se está convirtiendo mi trabajo en esta última serie. Quería compartirlo con ustedes y darle las gracias por invitarme a participar de un proyecto tan importante y que ojalá cada año no sigamos caminando solistos, sino de la mano, la medicina y el arte. Gracias. Muchas gracias nuevamente. De verdad que es un gusto tenerlos y esta exposición es para ustedes.